Hay siempre un tema básico en mi trabajo que es el tema de la mujer, el tema de los niños. Es como cuando tú amplías un poco o extiendes un poco tu edad infantil de alguna manera también. Yo nací en el campo y siempre estaba también rodeado de un entorno muy, muy agradable para trabajar, para reflejarlo en los sueños o en las creaciones que hago. Y eso se repite también en mi trabajo constantemente. El mundo de la naturaleza. La técnica se llama colografía. Todo es cartón, la matriz. A esa matriz se le va poniendo diferentes materiales, acrílicos, papeles, diferentes pintura y se hace como una especie de collage. Luego, cada material de eso en el momento de la impresión te da un gris diferente o una textura diferente. El proceso se tinta toda la matriz. Se le pone tinta a toda la matriz. Puedes utilizar diferentes colores o un solo color en la misma matriz. Tiene que ver también mucho con la manera de trabajar de los carteles de publicidad o algo así también, ¿no? Pero básicamente con el tema de la ilustración. Yo creo que los artistas también tienen un mundo muy rico donde tú creas tu realidad y esa realidad te la vas creando con el mismo trabajo. Cuando trabajo con la poesía, trato de traducir las imágenes que quiso decir ese poeta o ese artista. Muchas veces se logra, otras veces no, pero casi siempre das una visión muy personal de lo que quiso decir la persona. Y crea otra realidad a partir de esa que está creada por el poeta o por el escritor. Tiene que ser un trabajo muy paciente, no puedes estar apurado, porque puede quedar mal. Eso se hace otra vez. Hay que entintarlo. Una vez que se imprime, hay que volverlo a entintar. Limpia antes, por supuesto. Ahora el proceso que se hace es humedecer el papel para que cuando copie la imagen baje a todos los niveles de la impresión. Thank you.
la prensa eléctrica. Bueno, siempre el grabado tiene la el, tú eres el primer sorprendido cuando trabajas, porque a veces salen cosas que tú no esperabas y no siempre es feliz la impresión, pero es más gratificante siempre que las veces que te sale mal. ¿Te gusta a ti? Drift